Estoy contenta, gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Los hemos convocado para darles a conocer una serie de irregularidades que hemos detectado en el conteo del proceso electoral en curso. Es importante que la sociedad conozca que existen irregularidades que se están dando en el presente proceso electoral. La acción que realizaron de ubicar a la señora Torres como virtual ganadora sin haber contabilizado el total de las actas es un intento de limitar, coartar el voto de todos los ciudadanos solidarenses. Queremos darle un voto al Consejo Municipal Electoral, un voto de confianza. Vengo a decirle a la ciudadanía y a mis oponentes en esta contienda electoral que estoy preparada para demostrar a la sociedad y al Instituto Electoral que el triunfo nos favorece. Tenemos todas las actas foliadas de las casillas revisadas y contabilizadas, con las cuales se demuestra contundentemente el triunfo de nuestra coalición, con la que juntos hicimos historia. Quienes hoy me apuestan a los errores sistemáticos contra la voluntad de la gente, se olvidan del hecho que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el cambio democrático y la soberanía popular ya no podrá estar sometida a intereses ilegítimos de la cúpula del poder y las instituciones que les han servido de comparsa en contra de la ciudadanía. No lograrán aislar a Solidaridad, a Playa del Carmen, a Puerto Aventuras, a Quintana Roo, ni a sus instituciones del cambio democrático que hoy en día nuestro pueblo ha conquistado con el reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, nuestro presidente electo López Obrador está muy pendiente de lo que está sucediendo esta tarde. Está muy pendiente de Solidaridad, de que aquí arrasamos con Morena y con el PT en la coalición Juntos Haremos Historia, con que hemos ganado con el apoyo ciudadano. Por lo tanto, no permitiremos que se violente la voluntad del pueblo que nos dio el voto y la confianza, aún con irregularidades que pasan en todos lados del mundo. Hemos ganado. Aquí tenemos las pruebas, casilla por casilla. Y les quiero decir respetuosamente que hasta las últimas consecuencias vamos a defender, hasta las últimas consecuencias vamos a defender la voluntad del voto de la ciudadanía. Nuestro triunfo es inobjetable. Solidaridad ganó con la coalición Juntos Haremos Historia. Muchas gracias y le cedo el micrófono al representante de Morena Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo. Buenas tardes, saludo a todas y a todos los medios de comunicación. Es un gusto volver a ver caras conocidas. Estamos ante el Consejo General, soy el representante propietario del partido Morena, el Consejo General de Fierro, y estoy acreditado ya aquí en el Consejo Municipal de Solidaridad para lo que viene el día jueves y el día domingo. Bueno, hoy el grito del jurídico de Morena se llama Eureka. Lo hemos descubierto. Este cuerpo jurídico se dio a la tarea de analizar toda la sesión
durante mucho tiempo después que pasaron los minutos al finalizar de la sesión permanente, revisamos los videos, las actas, y ahorita les vamos a hacer entrega a ustedes de una UCB que contiene todo el video de la sesión permanente. Le vamos a hacer una carpeta donde vienen las irregularidades que de momento pudimos encontrar, porque ustedes saben que son 344 casillas, pero ahorita les vamos a acreditar de las 344, 21, que es el que les van a pasar ahorita, y les voy a mostrar una hoja en tamaño Excel que tenemos aquí publicada, en donde se cometieron errores. Y vuelvo a reiterar lo que ha dicho nuestra candidata ganadora, Laura, y el detalle radica en que le vamos a dar el voto de confianza al Consejo Municipal y vamos a estar defendiendo jurídica y políticamente el triunfo de nuestra amiga.